También, lógico, sí. los habitantes de la calle son los que calle. Es, claro, todos pues toman, se emborrachan y los niños no les En una avenida que hay estos ranchos, estas cochinadas. A ver, vayan a Trujillo a hacerse y uno se mete en una avenida. Porque la mayoría de los vecinos están conscientes de eso, que están de acuerdo. Claro, acá lo que vale la mayoría, no la minoría. Acá lo que vale, mire, ¿por dos qué? ¿Por dos personas no se va a hacer eso? Que se haga eso y que se haga. No, no está programada y se va a hacer. Yo también, señor, tengo hijos también. No tiene un marido, su marido tiene, pero no tiene un trabajo estable. Pero, disculpando, pues yo voy a buscar a su marido, mala suerte, pues también que vean por ahí un rato. Pero usted no hay nada, ya que me cansa, ya sí, me pierda. Es que mi hija no hay a dónde. Por eso no la van a sacar. De todas maneras, si usted no lo firma el proceso, encima lo van a matar, lo van a demoler. Lo multan encima y lo demoran. El alcalde, la junta de señales y también los representantes de la municipalidad, como el doctor Marlon Roldán, hemos tratado de participar en que se debe mejorar el desarrollo de nuestro pueblo, pero sin embargo se están oponiendo mucho en la población, ¿no? Yo pienso que no es así. Yo pienso que la parte técnica profesional debe dedicarse prácticamente a las medidas proactivas para que en realidad no es parte de culpa de nosotros como representantes, sino es parte de culpa del pueblo que prácticamente no quiere el desarrollo de nuestro centro poblado.